aplauso para ella. Pues, vamos a tocar dos temas muy conocidos, seguro que los vais a reconocer muy fácilmente. El primer tema es un tema escrito por Cecilia, un ramito de violetas, en un arreglo precioso que hizo hace un año con el Vallejo Miguel Blanco, y esperamos que disfrutéis. Y luego os cuento el otro tema. Thank you.
encantaría. Vaya giros, tío. Perdón, pobre tía. Vaya giros, vida mía. Precioso. Pero precioso, María. Fíjate que te he oído ya varios años contando, pero sinceramente, os ha podido con esta ramita de Loretas, por cierto, de versión. Miguel Ángel Blanco, no sé si ustedes conocen a Miguel Ángel Blanco como músico, como compositor, arreglista, uno de los mejores que hay en este país. El último disco en el que él hizo todos los arreglos es el de Pasión, hizo Pasión por Cano, no sé si lo recordaban, pues todos los arreglos de Pasión por Cano, porque también trabajó para Carlos Cano durante muchos años, pues son de Miguel Ángel Blanco. Es un tipo sensacional, un arreglista estupendo. Vaya arreglos, vamos, hoy me he quedado flipado, ¿eh? Pero flipado. No sé ustedes, ¿sí o no? Sí. Eso. Eso, María, gracias, ¿eh? Pero toda la banda ha sido, toda mi banda, ¿eh? Como, acércate, por favor, al micrófono y así charlamos. Vaya cambio, por cierto, vaya repertorio. Sí. ¿Qué cambio? Hemos hecho un pequeño giro en el repertorio y nos hemos ido un poco más arriba. Pero más comprometido para los músicos, sí, ¿no? Principalmente. Bueno, sobre todo porque nos parecía que hay que tratar de abordar la sutileza, ¿no? Y que en este tipo de temas, con lo que va a ir después, hay no correr riesgos, pero el arte tiene que ver con los riesgos. Son paintings, yo veo que los sigues utilizando. Es que no sé si se acordaron ustedes, hace años, aquí mi buen amigo vino un día y dijo, Joseba, vamos a hacer una sesión de Big Bang solo con son painting, que son signos, o sea, es de la interpretación, en vez de la dirección habitual, es a través de signos, ¿no? Y me estaba dando cuenta que tú sigues utilizándolos, que, o sea, que hay gestos que utilizas, sí, todavía, sí, de sí, subidas y bajadas y tal, gestos de... Y ellos, veo que ellos... Bueno, no lo practicamos intensamente, pero con los más generales, eso sí los usamos. Curioso, ¿eh? Sí, porque es súper fácil de cazar para música. Súper fácil. Muy interesante. Bueno, ya son muchos años respecto de la Big Bang. La pregunta sería, ¿qué cambios has notado tú con respecto... A la trayectoria. A la trayectoria de la propia Big Bang. Quizá lo más relevante es un poco lo que ha adelantado también antes Iván cuando la charla que habíamos tenido, ¿no? O sea, lo que significa la emoción de tocar. Pero algo que es absolutamente increíble y es que estos chicos son superhéroes. Son superhéroes. O sea, si uno ha visto la serie Marvel de Profesor X, pues estos chicos son la realidad de esa situación. Ellos que están aquí y la gente que está en el centro, ¿no? Porque no es solo música de jazz o música moderna, sino también los otros repertorios, ¿no? Gente que se ha levantado a las 7 de la mañana, ha ido al instituto, se ha metido una pechada como todos los días y luego viene aquí y no solo hace la clase o hace un concierto, sino que toca en un festival. Y con la presión que es. Claro, porque cuando yo soy músico pro, ¿no? O sea, pro, decir, profesional. Y los profesionales, pues cuando uno tiene un repertorio, tienes que tocar un solo con la orquesta, tienes que hacer no sé qué, pues no vas a las 7 de la mañana a hacer 50.000 cosas más, sino que estás pensando lo que tiene que venir ese día, porque te va a escuchar mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda la gente que está en el centro y toda la gente que en concreto hoy, ahora mismo están aquí, pues hacen esas cosas, ¿no? Y el cambio más profundo que nosotros hemos vivido en los últimos años con ellos, no sé, es la emoción de verles, ¿no? La emoción de ver que lo que inicialmente es una trayectoria pedagógica o educativa se convierte en la afinidad hacia la creación, ¿no? Hacia el arte, ¿no? Y la disciplina del arte tiene algo maravilloso que es una droga, es una droga impresionante y que te hace tener estos poderes, ¿no? De poder venir y tocar así y sentir y tener esa energía y estar en otro lugar y en otro te lleva a otro universo, ¿no? que es absolutamente fascinante y que supongo que sucede en todas las profesiones. Yo ejerzo eso en esta, ¿no? Y lo ejerzo con ellos y ellos me enseñan y disfruto de una parte de mi personalidad y de la suya que se convierte en algo súper íntimo, ¿no? Y es muy, muy bonito en el aula y es especialmente bonito aquí con todos vosotros. Y quería aprovechar este momento para despedir a algunos de los chicos que ya van a estar. Yo también iba a hacer. No, lo hacemos conjuntamente. Vale, es que hay una anécdota que Joseba no conoce, pero que es increíble y que pasa con uno de los chicos que está.
está esta noche aquí, ¿no? Él es Pello, que ha venido a las 9 de la mañana a montar. Pello. Es el profesor. Sí, porque ayer hubo un lío morcotudo para montar esto, que si la batería no estaba, que se dejé, Entonces yo he llamado a la dirección, a la consejería, no sé qué, a las 9 de la mañana, y a las 9 y 3 minutos me suena el teléfono y era Pello. Y me dice, estoy aquí, bajando todo. Y digo, ¿pero qué? Sí, sí. Voy a bajar la batería, voy a bajar no sé qué, y entonces estaba hasta la 1:30 él aquí supervisando con los técnicos cómo iba el escenario. Porque es el profesor X, claro. Y tiene superpoderes. Y él, y eso no lo saben creo que más que sus padres y yo, él no iba a tocar el saxofón, porque él tocaba la guitarra eléctrica. Y vino a mi clase cuando tenía 8 años, ahora tiene 19, y se va el año que viene a hacer el superior. Y estuvo como 3 o 4 semanas en la clase, con 8 años. Pero él quería tocar la guitarra. Aunque le gustaba un poco el saxo, pero no estaba muy seguro. Y entonces, yo recuerdo un día que ya decidió que lo iba a dejar, y tuve una visita de sus padres y él en la isla y tal, y me visitaron para decir que dejaba el saxo. Y bueno, yo le dije que aceptaba que tocara otro instrumento. A mí personalmente me hacía mucho que yo soy profe de saxo, ¿no? Y entonces la clase de saxo es como la secta, ¿no? Yo quiero a todos en la clase. Y entonces él me dijo que había decidido eso y yo le pedí que lo pensara unos días, porque se sentía muy a gusto y demás. Y entonces recuerdo un día, como una semana después, que era un viernes a las 12 de la noche, descuelgo el teléfono y me estaba llamando él. Él me llamaba, no sus padres, él. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Pello. Sí, pues es que he pensado que voy a tocar el saxofón. Y dejó la guitarra y aquí lo tenéis, tocando el saxo. Entonces, para mí es súper especial. Voy a contar una anécdota de hoy mismo. Yo hoy me he venido aquí hasta las 5:30 de la tarde, nunca hago eso, pero hoy, cuestiones diversas, una persona aquí hasta las 5:30 y venía en el tranvía, créanme, digo, tengo que montar todos los plotters, montar la mesa, yo venía pensando en todo lo que tenía que hacer y de repente entro por la parte principal y digo, ostras, pero ¿quién ha montado los plotters? ¿Pero quién ha hecho esto? Y nada, ostras, yo flipado. Yo preguntando a todo el mundo, a mí me decía, no sé, llego aquí y me dice Jalas, bajo y digo, Jalas, ¿qué montas plotters? Me dice Pello. Pello se ha montado todos los plotters, o sea, me había quitado el trabajo, claro, porque ya lo había hecho conmigo creo que una vez, y el hombre pues habrá dicho, pues soy yo, Seba, pues algo lo habrá pasado, y ha dicho, voy a montar los plotters, así como venga que lo tenga hecho. O sea, que no solo se ha bajado la batería, se ha montado todo el teclado, la espalda, después estaba encima estudiando y pensando en su repertorio de hoy, más ese momento de rapeo, que por cierto les he dicho antes, era la primera vez que rapea en público, nunca lo había hecho, era la primera vez que lo hacía aquí. O sea, encima de todo eso, me ha hecho mi trabajo. O sea, yo solo tengo palabras de agradecimiento, Pello, lo siento. Gracias. Qué grande. Y yo les iba a pedir, porque él me decía antes, ahí en el backstage, me decía una cosa muy bonita, me ha emocionado, además me ha dicho, es el último año que estoy contigo, Joseba. Es el último año que estoy en el conservatorio de Big Bang y a mí me hace mucha ilusión, porque él se lleva un buen recuerdo, pero yo me llevo, no sé, él se lleva seguro un buen recuerdo de estos años, pero yo me llevo un recuerdo tuyo inmenso, tremendo, porque no solo eres y vas a ser un buen músico, sino que además eres una bellísima persona. Y eso es muy importante en la vida, créeme. Muy bien. Bueno, me va a llorar aquí. Bueno, unas palabras antes de irte. Ya sé que tengo los nervios. Unas palabras. Un rap. Dinos algo rapeando, venga. Venga, rapeanos algo. Oye, venga, rapeanos algo. Te hago yo el... Ha sido... Bueno, no quieres decir nada, te tienes que despedir del público de Gastos.
¿Volverás? Seguro, porque vendrás con el proyecto, seguro. Venga, bello, va. ¿No habéis decir nada o qué? Es que no sé qué decir. ¿Y les vas a pasar? No, eso sí. Y que gracias al festival, a ti y a todos, que ya son. Sé que llevan de 5 o 6 años. 6 años. Yo llevo ya 6 años tocando. 6 años, creo que 6 años. 6. Y pues que muchas gracias a todos, ¿no? Pasado bien, madre. Bueno, y prácticamente ya vamos a dejar con esta, es un último tema. Por cierto, precioso. Antonio Carlos, yo me muevo. Sí, es un Cecilia, por cierto. Me chifla. Me chifla. Pero Antonio Carlos, yo no más que Cecilia, también no tengo que decir. Cecilia más que Antonio Carlos, yo ¿eh? Sí, 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 en serio. Bueno, pero Blanco es brutal. Pero bueno, Cecilia ya es, sí. Tú todavía recuerdo la versión que hacía Manzanita, ¿te acuerdas? Sí. La versión. Vaya, la versión sí, sí, sí. De Manzanita, que si no se la conoce, sí, sí. Ya desde otra ocasión. La hemos escuchado para hacer esto. Para hacer esto, ¿no? Sí. Es que es brutal. Es brutal el arreglo que también tiene ahí Manzanita también. Bueno, pues os dejamos gracias. Con Corcovado. Sí, vamos a tocar para despedirnos Corcovado, un precioso tema así, brasileño, que se inspira en la montaña que está en Río de Janeiro. Y esperamos que disfrutéis. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y nosotros, como hombres de jazz, la Victoria, etc., también ya nos despedimos. Nos quedaría hablar algo de la música, pero casi, casi, vamos a dejar aquí. Ya te he puesto lo que tienes que anunciar ahora. Yesenia Alcascaba. Calla. Es que nunca lo digo, siempre digo Yesenia Alcascaba y digo, no, siempre lo digo mal, y ahora lo quiero decir bien y la voy a liar. Bueno, es nuestro próximo y último audición de Ondas de Jazz. Ella está considerada una de las mejores, si no la mejor bailarina de claqué del mundo. Cerca de 22 millones de personas en todo el mundo la siguen. Es una mujer que viene además de gira, que va a ser un lujo tenerla en este escenario, o sea que anden finos, porque ya sabemos que para ese día todo el mundo quiere venir. O sea, tengan cuidado con las invitaciones, recuerden que cojan su invitación para venir a ver esta actuación. Pero dar las gracias de forma personal, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este trabajo, y decirles que es un lujo poder tener siempre un auditorio como el de hoy, apoyando a la música a base de nuestra ciudad, que es sumamente importante. Que si me dejas decir una cosita, era una cosa muy bonita cuando estaba tocando. ¿No? Fijarte un poco según qué rangos de edad, cómo has ido moviendo la. ¡Ay, que se que la cantaba! Ah, que para otros no la sabemos. Para otros no movemos la cabeza, pero más que cantábamos. ¿Eh? Muy bonito, muy bonito. Qué bien, bueno, vale, el caso es que me he pasado bien. Uh-huh. Sí, Javi, sí, gracias. De nada, un lujo. De poco. De poco, pero un lujo. Un lujo. Y es que un aplauso, para Javi. Javi, Vera. Muy bien. Y gracias a vosotros por venir y a los que nos escuchan en Radio Vitoria, que son muchos. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias.